Hola, bienvenidos a Historias con Futuro, un espacio realizado por la Universidad Pedagógica Nacional. La emisión del día de hoy hablaremos de la licenciatura de electrónica y cómo los avances tecnológicos han acompañado el desarrollo de la sociedad y la educación. Miraremos las diferentes actividades en la licenciatura y cómo se ha logrado incentivar la creatividad en los estudiantes para que planteen proyectos innovadores. Bienvenidos. La tecnología ha aportado grandes beneficios al ser humano, desde la invención de aparatos y dispositivos para la detección y diagnóstico de enfermedades, como la creación de sistemas de comunicación o sistemas que sirven para la diversión. Se han logrado desarrollar procesos que han aliviado el trabajo en el hogar, como en el área empresarial. Los avances tecnológicos son muy importantes debido a que la gente encuentra en ellos solución a muchos problemas, ¿sí?, o a muchas necesidades que se le van presentando, ¿sí? Los avances tecnológicos en comunicaciones, en la parte electrónica, en la domótica, en el hogar. Para los entusiastas del avance tecnológico, supone un mundo de nuevos inventos e investigaciones que facilitan el trabajo, ahorrando tiempo y esfuerzo, haciendo así que el hombre tenga mayor capacidad para adaptarse al mundo. La tecnología es un concepto muy difícil de definir, porque la tecnología en ese momento involucra muchísimos aspectos de la vida cotidiana. La tecnología siempre se ha entendido como pensamiento, como capacidad de hacer algo en relación con la técnica. Ya bien sea que se organice la técnica, de que cojamos una serie de habilidades que están por ahí desperdigadas, les demos unidad y constituyamos, por ejemplo, algo que se va a llamar después medicina, o algo que se va a llamar después ingeniería genética, es decir, un pensamiento que organizador de la técnica, o el pensamiento o el conocimiento que me permite diseñar un dispositivo para solucionar algún problema, o el pensamiento que me permite construir el mismo dispositivo también. Tecnología se despliega en una serie de actividades muy variadas. La tecnología no es solo coger y resolver problemas en el papel o en el tablero, también es hacer. La tecnología son técnicas, no necesariamente de ciencia, son técnicas heredadas. Hay que aprender a, no sé, a soldar, a ensamblar, a hacer ordenado en el montaje de un proyecto. Hay que desarrollar técnicas de optimización, de uso del espacio, de uso de la potencia, etc. Entonces, eso es lo que la hace complejo y eso es lo que hace de la enseñanza en tecnología todo un reto. También es importante destacar que la tecnología va más allá de solo productos y procesos. Detrás del fenómeno tecnológico nos encontramos con formas de pensar y actuar, generando compromisos con el conocimiento y acercándonos a dar respuestas a las diferentes preguntas sobre la existencia humana. O también el pensamiento o el discurso que el dispositivo me obliga a tener, como en el caso, por ejemplo, del uso del celular ya, o el uso del internet, van condicionando al pensamiento, lo van determinando las formas de pensar por el diseño mismo del dispositivo y por la imposición social del dispositivo. Hoy en día la gente se le forma en operar el aparato, pero no en los criterios, por ejemplo, para hacerlo de manera segura, que no quede comprometida su integridad o que no quede comprometida su intimidad, por ejemplo, ¿sí? O sea, lo que uno hace, digamos, con los niños y el internet y ese tipo de cosas. Pero precisamente ahí es donde tiene que estar la formación que la gente está descuidando. O sea, el problema de la tecnología es que es muy lúdica, es que la tecnología nos atrae. Tecnología es lo prohibido y por eso nos metemos muy fácilmente en problemas con ella. En los procesos educativos, la tecnología sí tiene unas concepciones que tienen que ver con las didácticas y con la forma de abordar el aprendizaje de la tecnología. Sin embargo, sobre esos aspectos tecnológicos hay todavía muchas discusiones. No solo la importancia hacia la creación de nuevas tecnologías, sino también pensar en el buen uso de las tecnologías, una ética de la tecnología y además de eso pensar en potencializar las tecnologías. Es decir, que el estudiante no solo se vea motivado a crear y a crear y a crear y empezar a construir sin de pronto tener un fin como tal, sino que lo que tenemos al lado, lo que tenemos alrededor también lo tenemos que utilizar muy bien y además de eso debemos de potencializarlo, hacerlo efectivo. La licenciatura en electrónica de la Universidad Pedagógica Nacional se ha preocupado por promover el autodesarrollo en el futuro profesional con fundamentos sólidos y principios tanto científicos, tecnológicos y pedagógicos, sin olvidar lo humanístico. Eso que le da la Universidad Pedagógica, que yo creo que no se le da a ninguna otra universidad porque aquí nos enriquece bastante,
en la parte humana, en la parte de relaciones, interrelaciones, ese desarrollo es bastante alto y eso me tiene sorprendido. Y en cuanto a la parte disciplinar del individuo, pues creo que dentro de esa misma línea que trae la Universidad Pedagógica de formar docentes, los estudiantes a medida que va pasando el semestre, ellos se encarretan en ese cuento. Ellos dicen, venga, yo voy a ser docente, y el hecho de ser docente es pensar que va a haber un compromiso social, que va a haber una tarea allá afuera en una institución educativa. ¿Listo? Y no solo que hay una tarea, sino que esa pequeña tarea, ese pequeño grano de arena que yo estoy colocando ahí va a contribuir a obtener una mejor nación. El fundamento de la licenciatura en electrónica es dar las herramientas suficientes a los profesores de los colegios para que puedan aplicar sus habilidades, sus conocimientos en función de lograr un proceso de educación tecnológica en las aulas que hasta ahora están haciendo. La licenciatura en electrónica lo que trata de hacer no es imitar como tal a un ingeniero, que es diseñar nuevos dispositivos exclusivamente, diseñar nuevas propuestas, no. Lo que trata de implementar la licenciatura, de innovar, es cómo enseñarle a la gente a utilizar dispositivos tecnológicos, a pensar si esos dispositivos tecnológicos tienen impactos positivos o negativos, ¿cierto? Y cómo o de qué manera pueden optimizar estos desarrollos o usarlos de la mejor manera posible. Los estudiantes ven asignaturas que son de contexto, donde se tratan temas sociales, las implicaciones sociales que tienen los desarrollos tecnológicos, ven asignaturas que tienen que ver con la formación disciplinar, que es la electrónica, el control, la comunicación. También ven asignaturas que tienen que ver con los procesos científicos de matemáticas y física, y adicionalmente a eso ven asignaturas que tienen que ver con la proyección y la planeación de proyectos. El estudiante inicialmente pasa por lo que nosotros llamamos una etapa de análisis. O sea, el estudiante aprende a, no sé, resolver circuitos, polarizar transistores, aprende cómo es el uso de las componentes. Y después, digamos, hacia las etapas finales, decimos, hay un proceso de síntesis, que es, se da una necesidad, se da un proyecto en particular, él lo debe desagregar en bloques funcionales y después esos bloques funcionales volverlos ya, no sé, componentes, ¿sí? El manejo del aula depende de la preparación que haya hecho el docente. En estas tiene que tener en cuenta los contenidos, cómo los va a dosificar y también cómo va a administrar los tiempos. Con base en esto, él tiene que asumir diferentes roles en el aula. Entre estos están el ser manager, mientras controla el estado del aula. Tiene que ser un experto, que tiene que conocer los contenidos que va a realizar en su sesión. Tiene que ser un orientador, tiene que estar atento a supervisar el proceso, cómo puede variar las preguntas que puedan tener los estudiantes. Y además tiene que ser un evaluador, tiene que poder saber si es eficiente el proceso que está realizando. En la licenciatura en electrónica los estudiantes tienen que abordar proyectos tecnológicos. Y los proyectos tecnológicos no solamente están enfocados hacia el desarrollo del aparato, hacia el desarrollo del instrumento o el uso de los instrumentos, sino también a una correcta planeación de los mismos y concretar un objetivo claro de ese instrumento que va a funcionar en algún ambiente. Entonces lo que se hace es un trabajo de aula, de proyectos, trabajo por proyectos donde se busca un proyecto. En ese proyecto, entonces lo que tratamos es de dar solución a algún problema, una situación específica problemática en la cual se integran los conocimientos de las diferentes áreas. Hay una integración desde las diferentes disciplinas específicas y a través de ese proyecto entonces se genera una necesidad de aprendizaje, donde el estudiante pues empieza a hacer exploración dentro de esas líneas y al hacer la exploración se encuentra con cosas nuevas y entonces él mismo se autoincentiva a investigar. El profesor puede tomar proponer el tema y el estudiante escucharlo, o podemos hacer que el profesor haga, demuestre y el estudiante repita, o puede ser que el profesor plantee un problema y el estudiante lo aborde con sus métodos adquiridos hasta el momento. Con eso esperamos que se consolide el proceso de aprendizaje y enseñanza.
La licenciatura tiene una serie de asignaturas que son complementarias y transversales. Entonces, en la medida en la que los estudiantes van desarrollando proyectos cada vez más complejos, van logrando una concreción de proyectos más interesantes. Más interesantes porque la mayoría de los proyectos que proponen los profesores tienen que ver con soluciones reales o con aplicaciones que pueden solucionar un problema cotidiano. En ese sentido, ellos se ven involucrados en un proceso tecnológico que va a afectar su propia vida, la de la comunidad. Creo que la universidad como tal ha tratado de alguna forma incentivar esos desarrollos tecnológicos, y pues es muy importante porque de alguna forma estamos ayudando al desarrollo, digamos, del país como tal, y pues a nosotros mismos, porque igualmente como licenciados vamos a educar a otros alumnos, estudiantes, y de acuerdo a eso pues como tal, como un ciclo. Entonces la idea es como generarles en los estudiantes la importancia del desarrollo tecnológico. Los proyectos que desarrollan los estudiantes son muy diversos. Algunos que son enfocados exclusivamente a la parte técnica y otros que son enfocados hacia la parte pedagógica. Los proyectos siempre involucran la dimensión humana y siempre involucran el desarrollo responsable de los mismos. El programa de electrónica ha tenido una evolución interesante en la universidad, al igual que todas las licenciaturas, un poco a partir del año 2003, en donde empieza como su proceso de autoevaluación y acreditación, lo que le ha permitido como tener un crecimiento a nivel académico, a nivel administrativo y de gestión. Paralelamente al proceso de acreditación de alta calidad, se debió trabajar alrededor de la renovación del registro calificado del programa de electrónica. Este registro calificado, pues afortunadamente ya se había avanzado con los procesos de acreditación, se presentó el proyecto educativo del programa, ya tenemos resolución de renovación del registro calificado por 7 años más. Esto nos da cuenta de un programa al que realmente se le ha invertido, sobre todo en lo que se refiere al desarrollo de procesos investigativos. En electrónica se hizo un trabajo muy importante en investigación, se constituyeron 6 nuevos grupos, ellos en este momento en proceso de presentación y categorización en Colciencias. También eso ha obviamente generado otras acciones paralelas como consecuencia de la investigación, que son pues, el aumento en índice de publicaciones. Tenemos profesores que han presentado sus proyectos a nivel internacional con reconocimiento. Hemos logrado poner tres ponencias a nivel internacional. Por ejemplo, el año pasado estuvimos presentando una ponencia en España, en las jornadas de automática en España, y también con un tema de robótica, un tema de inteligencia computacional, y la verdad fue muy bien recibido. Logramos obtener un premio internacional en la categoría de inteligencia computacional y pues quedamos muy contentos con el trabajo presentado. Y hace poco, hace más o menos un mes, estuvimos también en Estados Unidos presentando otra ponencia con resultados más de los laboratorios, de los trabajos que está haciendo el grupo de investigación de la pedagógica, pero en la parte de instrumentación, digamos que laboratorios remotos, un trabajo ya un poco más didáctico con los estudiantes. Próximamente en China, en el área de inteligencia computacional, que es también de gran cobertura a nivel internacional. Es muy importante porque, por un lado, lo aterriza uno. Uno sabe qué es lo que está haciendo y se está comparando con los trabajos que se están haciendo a nivel internacional. Por otro lado, le da visibilidad. O sea, la gente empieza a conocerlo a uno, le empieza a reconocer en el campo que uno está trabajando. Entonces, hay un intercambio muy importante entre lo que uno hace y lo que se está haciendo a nivel internacional. Y internamente, para nuestros estudiantes también es muy importante, porque ellos se realimentan de trabajos que se están desarrollando en estado del arte a nivel internacional. Entonces, por todos los lados, pues es bien importante. Y eso ha permitido también un poco motivar a los estudiantes a participar de estos procesos de consolidación académica, que ellos estén interesados no solamente en asistir a clases, sino que empiecen a participar de todo lo que tiene que ver con el proyecto educativo, sin que eso sea solamente la relación o la interacción docente-discente, sino que además participan de los comités, quieren presentar proyectos, están como inmersos en una dinámica distinta, que obviamente redunda en el mejoramiento del programa a todo nivel. La gente empieza a mirar que efectivamente aquí en Colombia pues están haciendo cosas interesantes, cosas de impacto comparables a lo que se está haciendo en otros lugares, y para los estudiantes también, porque ellos empiezan a dar cuenta que efectivamente el nivel del programa pues es relativamente alto, ¿no? No es como pues la mayoría pensaría, que de pronto porque no se tienen los recursos para poder desarrollar cosas, de pronto el nivel es bajo. No, al contrario, el nivel pues es bastante alto y se debe precisamente al esfuerzo que hace la gente, tanto los estudiantes como los
Cuando se habla de tecnologías de punta, un robot es una de las primeras imágenes que se vienen a la mente de las personas. En Colombia se fabrican unos cuantos que son dignos de admiración. Aunque el país esté lejos de un uso en masa de estos robots, se encuentran investigaciones sobre el tema en diferentes centros académicos, entre los que se encuentra la Universidad Pedagógica Nacional. En el proceso creativo es muy importante el interés del estudiante sobre el proyecto que está desarrollando. Y para eso también los concursos de robótica han ayudado muchísimo en el interés de los estudiantes en los desarrollos de los proyectos. Esto es una forma de motivación de los estudiantes. Entonces, para que el estudiante no solo se quede con lo que le enseña el profesor en la clase, sino busque otra alternativa para aprender más o para, así sea, para ponerse un reto a sí mismo. Dentro del espacio de la práctica pedagógica de los estudiantes, que es en los últimos semestres donde ellos se encuentran con estudiantes reales para apoyar en su proceso educativo, hay una componente que tiene que ver con la enseñanza de la robótica desde la universidad. Entonces hemos invitado a algunos colegios, han venido estudiantes, grupos de estudiantes de diferentes colegios a realizar algunas prácticas en robótica. La muestra consiste en un mecanismo de interacción entre la licenciatura y básicamente estudiantes de básica secundaria, en la cual nosotros podamos mostrarles o llegar a ellos con algunos trabajos que hemos hecho y con algunos trabajos que los estudiantes han trabajado asesorados por nosotros mismos. Los estudiantes lo que han utilizado es los conocimientos que traen ya de su propio trabajo en el aula, en su trabajo de tecnología en el colegio, lo complementan con lo que en los cursos de robótica se plantea en la universidad y posteriormente a eso ellos llevan al colegio una muestra de esos trabajos. También hacen una muestra de ellos aquí en la universidad, pero lo más significativo de este proyecto es que ha redundado en el interés por el desarrollo de la tecnología en los estudiantes que están allá y se involucran cada vez más interesados en el proyecto. Es importante porque nosotros como Universidad Pedagógica debemos también motivarnos por entrar en una interacción directa con el estudiante desde los primeros semestres. Entonces es importante que los estudiantes se den cuenta que estamos trabajando en eso para que ellos se motiven y entren en ese contacto con estudiantes, entren en ese contacto de la realidad educacional de nuestro país, de qué característica de estudiante es el que vamos a tener cuando salgamos como profesionales. Los trabajos de grado se convierten en un ejercicio académico que realizan los estudiantes de la licenciatura en electrónica de acuerdo a sus preferencias y habilidades. Gracias a muchos de ellos se logran avances significativos en los procesos de investigación y análisis de las diferentes áreas del conocimiento en las que los estudiantes han enmarcado sus esfuerzos a la hora de optar por su titulación. Este éxito en los trabajos de grado también radica en la escogencia de los temas, llegando a temas novedosos que producen nuevos enfoques en materia educativa. Pero los proyectos finales, por ejemplo, son proyectos abiertos, son proyectos que se pueden desarrollar de muchas maneras, de muy variadas maneras, y en esa medida pues tienen, o sea, necesitan un uso, un despliegue de la creatividad. Ahí está la mano del maestro. O sea, ahí es donde deja la enseñanza de la tecnología de ser una ciencia y empezar a ser un arte, por ejemplo, ¿no? Cómo conducir al muchacho a que haga cada vez productos mejores, cada vez productos más funcionales, mejor realizados. Con respecto a los proyectos de grado, quiero referirme a un proyecto que fue desarrollado por los estudiantes Diego Quiroga, Adriana Barrero y Leonardo Suárez. Y me refiero a él por el profesionalismo con el que fue abordado y es el desarrollo de un prototipo de caminata. Es un robot bípedo que camina, obviamente, como el ser humano. Y se trata de hacer un estudio completo sobre la caminata humana, sobre los movimientos, sobre las implicaciones que tiene el comportamiento de la caminata humana para aplicarlo en un control electrónico que finalmente va a hacer que un robot se mueva similar a nosotros.
Pues innovador a nivel global, no tanto porque ya sea, o sea, históricamente ya se han desarrollado proyectos de este tipo. A nivel local han habido antecedentes de ello, pero han sido realmente muy, muy pocos, alrededor de unos 5 o 6 trabajos a nivel Colombia. Entonces yo diría que no innovador como tal, pero sí enriquecedor para el campo de estudio de la robótica bípeda. Como docente me permitió adquirir más conocimientos, afianzar en el área de la electrónica a otros, para cuando esté ejerciendo como docente tener más argumentos teóricos y prácticos para poderme dirigir a un grupo de estudiantes. Adicional sería un robot que busca víctimas en lugares de desastre. Pues nosotros estamos realizando, como proyecto de final de grado, estamos realizando un robot de rescate. Entonces lo que hace la aplicabilidad del robot es que él busca personas. Si digamos se derrumba un edificio, una edificación, entonces mandamos el robot y él va y busca a sobrevivientes. Los busca por medio de calor. Fue desarrollado por 3 estudiantes que son Andrés Mejía, Angie Rodríguez y Brian Rincón. Le enriquece a uno como maestro para poder aplicarlos ya en un futuro con nuestros futuros estudiantes. Y fuera de eso, pues no solo como docentes se tiene claro eso, se debe saber la teoría, sino hay que tener una práctica. Entonces si uno tiene cierto bagaje de información, pero nunca lo ha aplicado, pues no es lo mismo como haber ya hecho un robot o haber participado en un concurso, y cuando ya nos toque el momento de ser docentes, podemos y tenemos la experiencia para colaborarle a otra persona. Son proyectos que impactan directamente sobre la sociedad. O sea, pretenden solucionar problemas reales y pretenden incluir al estudiante en proyectos tecnológicos bastante serios y bastante interesantes. Las universidades grandes del país siempre tienen grupos en robótica, y la caminata bípeda y la búsqueda de víctimas son 2 temas recurrentes que están abordándose con mucho profesionalismo y que son necesidades reales del momento. En la licenciatura de electrónica son muchas las aristas que se tocan en busca de un desempeño íntegro y acorde con las necesidades de la sociedad actual. Los estudiantes y profesores se capacitan constantemente para lograr estos objetivos y abordando temas de investigación profundos para que los educadores sean los idóneos compañeros de los estudiantes en la búsqueda de nuevas formas de enseñar y entender la licenciatura en electrónica. No podemos llegar o condenar la tecnología o adoptarla porque sí. O sea, uno de los problemas que ha tenido la educación con la tecnología ha sido que en determinado momento la tecnología llegó a las aulas, los profesores no estaban capacitados para hacerla y no sabían exactamente en qué se metían. Entonces terminaron haciendo, digamos, una serie de prácticas que no son las más adecuadas. Hoy en día la tecnología se tiene que adoptar con criterio obviamente de forma humanística. Con criterio del impacto que puede tener. Aquí pues se ha logrado un avance que a mi modo de ver es significativo, ya que se ha llevado a que la pedagogía se sirva de verdad para enseñar la electrónica. Entonces, o sea, un ejemplo de eso se podría darse de que una persona puede utilizar elementos robóticos para enseñar matemáticas. El impacto que tiene la tecnología en términos de medicina, en términos de información, en términos de educación, es altísima. Y eso es importante, o sea, es muy importante que los muchachos tengan ese criterio, desarrollen ese criterio. Hay profesores de muy alta calidad que me han aportado muchísimo en cuanto a los seminarios de contexto, para centrarme en lo que es la pedagogía, lo que es ser profesor, y también en la parte técnica, centrarme en los conocimientos y lo que pretendemos como licenciados en electrónica transmitir a nivel tecnológico. Muy chévere. ¿Cómo se siente ese ambiente dentro de la licenciatura en electrónica? ¿Cómo se siente el ambiente cuando uno llega al laboratorio, al taller, y encuentra a los estudiantes trabajando en sus trabajos de grados asociados a una tesis, encuentra a los estudiantes haciendo sus desarrollos, sus grupos de investigación? Eso realmente a mí me enorgullece de la Universidad Pedagógica, me enorgullece del trabajo que se ha hecho en la licenciatura en electrónica. O sea, no solo estamos formando profesores para tener mejores ingenieros mañana o mejores técnicos,
Estamos formando profesores para que alfabeticen tecnológicamente. El día de hoy quisimos recorrer con ustedes la licenciatura de electrónica y el gran aporte que han dado sus estudiantes al desarrollo tecnológico y la manera como han pensado un país nuevo e innovador para no quedarnos atrás de la globalización actual. Hemos abierto un espacio para que ustedes se comuniquen con nosotros. Escríbanos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico historiasconfuturo@pedagogica.edu.co. Gracias por su compañía. Nos vemos en 8 días con más Historias con Futuro.